Why would a nurse whose job it was to care for babies murder and harm them in the hospital where she worked? A neonatal nurse has been found guilty of murdering 7 babies and attempting to kill 6 more, making her the worst child serial killer in modern history. La macabra historia de Lucy Letby, también conocida como la enfermera de la muerte, parece sobrepasar los límites de la maldad humana. Se trata de una mujer cuyo trabajo era cuidar los seres más inocentes y vulnerables que puedan existir, y se aprovechó de esta condición para experimentar con ellos usando métodos retorcidos para quitarles la vida. Lucy Letby was entrusted to protect some of the most vulnerable babies. Little did those working alongside her know that there was a murderer in their midst. She did her utmost to conceal her crimes by varying the ways in which she repeatedly harmed babies in her care. She sought to deceive her colleagues and pass off the harm she caused as nothing more than a worsening of each baby's existing vulnerability. In her hands, innocuous substances like air, milk, or medication like insulin would become lethal. En 2017, los administradores del hospital Countess Chester en Reino Unido llamaron a las autoridades locales, preocupados por la creciente incidencia de muertes de bebés recién nacidos en circunstancias misteriosas. Los investigadores encontraron que 17 bebés habían muerto por causas no naturales y 16 habían tenido colapsos casi fatales. Todos ellos tenían una sola cosa en común: la enfermera Lucy Letby. And she harmed babies in an environment which should have been safe for them and their families. Parents were exposed to her morbid curiosity and her fake compassion. Too many of them returned home to empty baby rooms. De acuerdo con las investigaciones policiales, Letby inyectó aire a los bebés, alimentó a la fuerza a otros con leche y envenenó a 2 de ellos con insulina. Además, entre 2015 y 2016, la enfermera intentó matar a otros 6 menores utilizando sus macabros métodos. I said, "Oh my God, what happened?" The doctor was giving compressions to baby M. I was just praying to God, saying, "What has happened to my child?" I saw doctors around the trolley, and they're just pumping his heart like a rag doll, really. The image that I saw was just horrendous. That image I'll never forget because it's on the brain. La dulce apariencia de Lucy contrastaba drásticamente con el horror de sus delitos. Nunca nadie habría imaginado que esta enfermera, a sus 25 años, era capaz de llevar a cabo semejantes crímenes. Why would a nurse whose job it was to care for babies murder and harm them in the hospital where she worked? Lucy vivía en un lugar agradable con decorados familiares e infantiles. Muchos de sus compañeros la reconocían como una profesional excelente. Llevaba un meticuloso registro de sus horarios y se destacaba por el extremo cuidado en cada detalle de su trabajo. Sin embargo, una nota en su diario fue fundamental para determinar su culpa, y es que en un momento de debilidad, Lucy escribió: "No merezco vivir. Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Soy una persona horriblemente mala. Soy diabólica. Yo hice esto", dice la nota. To lose a baby is a heartbreaking experience that no parent should ever have to go through. But to lose a baby or to have a baby harmed in these particular circumstances is unimaginable. Tras largos meses de juicio, Lucy Letby fue encontrada culpable de asesinar a 7 recién nacidos y de realizar varios intentos de homicidio. La enfermera, de 33 años, actuó de una manera totalmente contraria a los instintos humanos normales, que son cuidar a los bebés, declaró el juez, antes de condenarla a permanecer el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad. Soy Carla Álvarez y esto es Notibomba.